manifiesto del 25 de noviembre del año 2013. Desde el Consejo Local de Igualdad al que pertenezco, representando a la ciudadanía de Linares y mujeres vecinales de Linares de la Federación UICE, hoy, que no es un día cualquiera, iniciamos este manifiesto conmemorativo del 25 de noviembre de 2013 con un mensaje claro: no a la violencia de género, no a la violencia machista. Un año más, en el día de hoy, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, tenemos sobre nuestros sentimientos y nuestras responsabilidades la muerte, el asesinato de 50 mujeres a manos de sus parejas y que se añaden a las más de 700 computadas desde hace 10 años. Estas muertes de mujeres por serlo, causadas por un comportamiento machista y despectivo hacia nuestra dignidad como persona en igualdad de derechos, junto a la tristeza, la indignación y la impotencia que nos producen, nos dan, si cabe, más fuerza para manifestar nuestra repulsa y total oposición ante cualquier maniobra social, convivencial o política que socave nuestros derechos y nuestra vida. Hemos recorrido un largo camino para que ahora todo se diluya en el magma de la crisis, los pretextos y la indiferencia, y se proceda con alevosía contra cualquier derecho humano, eliminando derechos con leyes restrictivas y carentes de sensibilidad real hacia las mujeres. Todos los días y también, o más, hoy. Por todo ello, hoy no es un día cualquiera. No es un día cualquiera y manifestamos nuestra más enérgica repulsa ante la violencia machista, ya sea física, psíquica, sexual o económica. No es un día cualquiera y condenamos los asesinatos de las mujeres por serlo. No es un día cualquiera y exigimos que no se dé ni un paso atrás y se mantengan y se mejoren los instrumentos y actuaciones legales existentes que nos permitan identificar, prevenir o eliminar esta clase de violencia gratuita hacia las mujeres. No es un día cualquiera y exigimos un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas y sociales en contra de la violencia machista. No es un día cualquiera y rechazamos el decreto sobre la administración local que pretende suprimir las competencias municipales en igualdad, eliminando centros y puntos de información que repercute fundamentalmente en las mujeres. No es un día cualquiera y reivindicamos la visibilización de las víctimas y de sus hijos e hijas con el fin de que sean considerados grupos prioritarios para la intervención socioeconómica del Estado. De explicaciones, nunca más exhibir palabras de falsa extrañeza ante estos hechos rechazables e indignantes. No es un día cualquiera y reivindicamos vivir en y desde la libertad, construyendo relaciones igualitarias lejos de toda opresión y violencia. No es un día cualquiera y permaneceremos vigilantes, mujeres vecinales que estamos aquí, integrantes del Consejo de la Mujer, Ayuntamiento en Pleno y Concejalía de Igualdad, permaneceremos vigilantes ante cualquier tipo de discriminación que conduzca a que nuestra sociedad no pueda vivir en paz, armonía, justicia y libertad. No es un día cualquiera y no retrocederemos ante ningún caso de violencia machista. Más bien, permaneceremos denunciando cualquier intento de violencia. Así seguiremos, siempre, mientras haya muertes de mujeres por serlo. Siempre, mientras exista la desigualdad, el sometimiento y el miedo. Siempre, mientras nuestra sociedad no actúe con justicia e igualdad. Siempre, mientras que en nuestra sociedad exista el déficit convivencial que impide que sea considerada democrática. Hoy no es un día cualquiera y podemos seguir diciendo libertad frente a la dominación, rebeldía frente a la sumisión.
autonomía frente a la dependencia, valor frente al miedo, ruido frente al silencio, denuncia frente al encubrimiento, no a la violencia ejercida contra las mujeres en ningún escenario, en ningún contexto, ni bajo ninguna circunstancia, por ellas y por nosotras. Ya, 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 ya